Y pues aquí estamos ahora al ladito con el buen Eric o Berserker Hellcat Orange, el cual pues también sigan en su canal. Aquí está su sticker para que lo busquen y lo sigan. Y pues vamos a ver qué nos puede decir el buen Berserker de su colección que nos está trayendo el día de hoy aquí a Pasión por Coleccionar. Hey, ¿cómo están todos, amigos? Pues ahora sí que les muestro un poco de mi colección. Y esta colección tiene como título Ofertas. Y esto es unas pocas piezas de las que he conseguido de ofertas en tianguis y en tienda. Y pues bueno, no sé cómo que quieran saber. Si acá mi estimado Arca me puede decir qué es lo que le quiere, qué es lo que te guste más. Lo que me guste. Bueno, les voy a comentar. Esta colección es variada. Por ejemplo, si aquí apunta mi amigo Arkham, esta figura es de las más baratas que he conseguido. Esa me costó 10 pesos. Después le sigue esta. Esta me costó 20 pesos. Y bueno, esta colección se conforma pues de ese precio, ¿no? Y entre 50, 250. Y la más cara que he tenido es esta. Esta la conseguí en 900 pesos. Ya tiene conmigo como 8 años aproximadamente. Y pues bueno, déjame comentarles algo. Es una pieza de Krang, de las Tortugas Ninja. Y bueno, es la grande. Y esta más o menos hoy en día se cotiza entre los 900 a 4000 pesos, dependiendo el estado. Por ejemplo, esta está en muy buen estado. Y bueno, pueden ver que tiene todos sus stickers, la pintura, los accesorios, solamente le falta la antena y lo que es la mica. Esta figura no está despintada ni rayada. Sí está usada porque pues así ahora sí que la conseguí. Esta es la figura de Krang con la que viene el robot. Y esta es de la sillita. Y como pueden ver, la diferencia es la pintura. No es que este venga despintado, sino que así es la diferencia entre la pintura y un poco el color, que es un poco más pues mate, ¿no? Y bueno, estas figuras de Nick, que son las grandes de las Tortugas Ninjas, estas me las dieron en lote en 500 pesos. Y después conseguí este Rafa en 80 pesos. Estas, como les había comentado, son de tianguis y me costaron alrededor de 50 pesos cada una, salvo esta que compré en 250 y una que otra que por ahí me costó 150. Por ejemplo, esta me la dieron muy barata, esta me la dieron en 100 pesos y es cabeza suave. Es la primera edición del Destructor. Y bueno, estos son los Usagi Yojimbo. Igual también tienen un precio aproximadamente de 50 pesos y el día de hoy pues lo cotizan más caro. Sin embargo, pues yo no lo vendo, es parte de mi colección, las quiero mucho y pues soy fan de las Tortugas Ninja. Este, por ejemplo, esta Mandaloriana Sabine, hoy que está muy de moda lo que es pues Ahsoka, sale ella. Esta es de la serie Rebels. Y pues bueno, esta acabó Walmart rematándola en 80 pesos. Yo la adquirí, ya la abrí, como la pueden ver. Y pues bueno, me gustó mucho. Igual Monster High, me costó alrededor de 80 pesos. Está completa, solamente le falta la caja. A los accesorios, que como son creo que llevaba una mascota. Y un librito, algo así. Pero bueno, yo colecciono lo que me gusta. No soy elitista. Si una muñeca me gusta, la colecciono. Y bueno, ya para acabar, pues los bootleg mexicano, como es este Munra, Osaru, ese Troll y Sentinela, que está allá en el fondo. Y pues algo muy padre de esto, déjenme mostrarle, es que tiene sonidos y luces. Y como acaban de ver, bueno, enciende las luces y me encantó este color. Y aparte que tiene peluchito. ¿Sí? Es para ti, Dani. Y pues bueno, eso sería todo por este momento. Espero les haya gustado un poquito la plática. Y si tienen alguna duda de alguna figura, pues pueden comentármelo o hacérmelo saber. Y pues bueno,
Nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Adiós.